Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de esta página de noticias. Como pueden observar, nos encontramos en el Zócalo de la ciudad de Chilpancingo, en donde pues en estos momentos pues nos encontramos a una gran cantidad de gente que viene a las sucursales bancarias a realizar pues diversos trámites. Sin embargo, lamentablemente estamos observando que no cuidan lo que es esta sana distancia que recomienda el gobierno, a pesar de que aquí hay puntos marcados para hacer las filas y de que ya todo mundo pues ha tenido conocimiento de las distancias que deben de tomarse y las precauciones como el uso de cubrebocas y en caso de ser posible caretas o gogles, pues vemos que la población sigue sin atender estos llamados, sin usar estas caretas, estos cubrebocas o gogles y sin pues guardar esta distancia. Particularmente hoy en el Zócalo de la ciudad hemos visto una afluencia mayor de gente. Vemos de este lado una fila un poco más pequeña. Sin embargo, aquí observen estos puestos ambulantes que siguen aquí colocados, la cantidad de gente que tienen toda pues amontonada, sin la mayor, varios de ellos al menos sin las medidas que el gobierno pues ha procurado difundir desde el inicio de esta contingencia en México y en Guerrero. Bueno, que es a nivel mundial obviamente, pero me refiero a cuando llegó a México y a Guerrero esta contingencia. Desde ese momento las autoridades han procurado difundir todas las medidas de prevención para evitar ser víctimas del coronavirus COVID-19. Sin embargo, pues vemos lamentablemente que la gente sigue sin acatar todas estas reglas de sana distancia, de protección con cubrebocas, de pues caretas o gogles, también de no salir a la calle, de salir lo menos posible. Pues en estos casos entendemos, ¿no? Los bancos pues son ahora sí que de prioridad para muchas personas, ya que, o para todos, ya que pues necesitamos dinero obviamente para comprar comida. Para todo necesitamos dinero y pues obviamente tenemos que venir, tenemos que acudir a estas sucursales bancarias. Sin embargo, pues sí, recuerden, llamamos desde aquí a la población que recuerden pues siempre sus medidas de prevención ante esta pandemia. Esto de utilizar cubrebocas, de preferencia gogles y careta, o si no se puede, pues lentes, algunos lentes que le protejan los ojos. Y lo más importante, la sana distancia también. No saludarse de beso o de mano. Y pues como les comento, si pueden observar, pues hay una gran cantidad de afluencia de personas en lo que es este Zócalo de Chilpancingo, principalmente en estas sucursales bancarias. Sin embargo, pues también en paradas y en general en estas calles del primer cuadro, pues estamos observando toda esta carga de gente. Vamos a regresar por este pasillo por donde venimos. Pues insisto, toda esta gente aquí amontonada, muchos incluso que son de los grupos más vulnerables a esta enfermedad y sin protección, pues esto es lamentable. Que pues a diario vemos a nuestras autoridades que pues están haciendo hasta lo imposible porque la gente entienda el mensaje, entienda que debe de guardar su distancia, que debe de salir lo menos posible a las calles, que debe de portar cubrebocas. Incluso aquí están a la venta. Están a la venta aquí muy cerca de donde la mayoría de la gente está. Sin embargo, aún así, pues mucha gente todavía no se compra su cubrebocas, no lo usa. O hay personas incluso que cargan el cubrebocas y lo cargan en la barba, lo cargan en la frente, en lugar
deportarlo pues como se debe. Y ya nada más, como en este caso, cuando ven la cámara o ven a las autoridades, ya lo ocupan como deberían. Pues es lamentable ver este tipo de cosas, este tipo de situaciones, cuando pues las autoridades están buscando, están haciendo los llamados necesarios para que cuidemos nuestra salud, y nosotros pues seguimos con estas malas prácticas de no ocupar cubrebocas y de no guardar al menos la sana distancia recomendada. Les recordamos, esta sana distancia pues es de 1.5 metros más o menos. Y pues esto es lo que tenemos ahorita aquí en el Zócalo de la ciudad de Chilpancingo, donde pues lamentamos ver estas aglomeraciones, estos grupos de personas que pues no están respetando lo que es la recomendación que las autoridades hacen a diario a través de todos los medios posibles. Pues con estas imágenes nos despedimos y pues vamos a seguir informando de lo que suceda en Chilpancingo, y pues recordarles pues efectivamente cuando salgan a la calle pues utilizar pues su cubrebocas, caretas, gogles o lentes al menos, y pues guardar, que es lo más importante también, guardar la sana distancia. Hasta pronto.